gracias por seguir en una semana más en su programa De la Mano Tu Guía Familiar. Hoy, como todas las semanas, tenemos sorpresa. Nuevamente nos va a visitar María Fernanda Luna, quien nos va a enseñar a preparar una exquisitez. También seguiremos hablando acerca, referente al tema de estas semanas que hemos tratado últimamente, que es el cáncer de mama. Pero, como en el programa pasado, también hablamos acerca de esos detallitos y esas cositas para las novias, cómo deberían de prepararse. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es nada más y nada menos que Quesita Delgado, que se encuentra con Lucy en este momento. Chicas, bienvenidas a su programa De la Mano. Gracias, Diana. Y otra semana más, amigos televidentes. Espero que le hayan pasado súper bien. Me encuentro con Quesita, que me va a dar todos esos detallitos. Está pensando en comenzar una dieta, nutrición. Estamos con la perfecta. Quesita, bienvenida al programa De la Mano. Yo sé que estamos en la nueva temporada. ¿Tú? Te casaste. Sigue del meme, Quesita. ¿Cuántos meses? Voy a cumplir 3 meses. ¿Tres meses? Y sigue de luna de miel. 4 meses. Yo aquí ya no la soltamos. Ustedes están en el teléfono en pantalla para que ustedes empiecen a llamar cualquier tipo de sugerencia para Quesita. Bienvenida al programa De la Mano. Tenemos muchas preguntas, porque las novias, ¿qué es lo primero que hacen cuando van a lo que es su consulta? Básicamente, ya tengo más o menos un buen tiempo trabajando en lo que es en el spa, en Diva Spa, y la mayoría de las consultas han sido por bajar de peso, ¿no? Ese es lo principal, lo primordial que han ido y han recorrido mi servicio, bajar de peso. Y eso es dieta funciona, porque yo he visto muchas personitas por ahí variando que no pueden, que han tenido muy buenos resultados. Claro que sí. Claro. Conversando, estamos hablando de cómo planificar nuestra boda, ya hemos hablado de qué tratamiento podemos hacernos, maquillaje, peinado, pero ahora vamos a la parte de nutrición. Una novia se estresa. Mucho. Todos sabemos que se estresan demasiado las novias, igual también las que. ¿Qué tú les recomendarías a esas novias? Bueno, ya están punto, ya, qué sé yo, tienen 2 meses, 1 mes, 1 semana. Sí, bueno, para aquellas, ya que las personas o las chicas que piensan en futuro a casarse o estar algunos meses, ya con unos 6 meses podrían, bueno, me voy a casar, tengo más o menos 6 meses, quiero bajar el flebrito para que el vestido me quede. Porque bueno, muchas veces ya tenemos las medidas y todo, ya para los 3 meses la prueba del vestido. Claro. Y ya en esos 3 meses ya subimos unas libritas más. Sí. Por el hecho de que la ansiedad que tenemos, no, a muchas les da por comer, a otras les quita el hambre por completo. Entonces ya con unos 6 meses uno puede ya tener un régimen alimentario, ¿no? Voy a fraccionar mis comidas, voy a tener de 5 a 6 comidas. Es lo normal. Es lo normal. Entonces para una persona que quiera casarse como para una persona normal. Fraccionarla de 5 a 6 comidas en un día. De 2 comidas fuertes y 3 refrigerios o colaciones, ¿no? De tal manera que las colaciones o refrigerios sean más para hidratarla y para alimentos antioxidantes como frutas y mucha agua. Esas serían las colaciones. Y tratar de evitaremos que la persona se mantenga con su peso y también que esté hidratada y no esté oxidada. Pues claro, porque normalmente claro, las novias tienen que viajar, tienen que ir por aquí, movilizar, voy de compras, voy de allá, entonces a veces se estresa. Sí, eso es un tips también, que uno a cualquier lugar que vaya, van a viajar en su carro o en transporte, llevar la pomita de agua, siempre. Estén tomando a cada rato agua, se va a hidratar, va a tener tu cutis sano, no te van a salir muchas espinillas porque por el estrés, lamentablemente salen todas esas cositas que salen a la luz en el momento que no queremos. Sí, es verdad. En el momento que no queremos, en el día tan esperado, salen estas cositas inesperadas. Pero el agua, mucha fruta, es indispensable. Bueno, y hablando sí, de hidratarse, en ciertas ocasiones suele suceder que retienen líquidos. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? ¿O qué nos podría causar si no llegamos a eliminar a tiempo los líquidos que de pronto por alguna situación podríamos estar reteniendo? Sí, bueno, el peso podríamos quitarlo dejando de comer las cosas que no, grasas y azúcares. Pero el líquido es un factor muy primordial. Sí, y también hay que tenerle cuidado, porque no solamente puede ser el estrés que me está causando la retención de líquidos, sino también puede ser otro factor ya genético, ¿no? Ya más interno.
entonces ya tomarle más asunto. A veces también las chicas por querer tratar de bajar de peso toman muchos diuréticos, y los diuréticos es lo que causa la retención de líquido. Eliminar la sal, también el consumir muchas cosas, comidas saladas, hace que uno retenga el líquido, ¿no? Entonces eso es yo igual, pero yo estoy bajando, no estoy comiendo, pero sigo hinchada, está como hinchada, sigo gorda, porque eso es lo primero que uno dice, sigo gorda, porque no estoy comiendo, pero no saben que no solamente los alimentos, solamente es agua, ¿no? Es agua lo que se tiene. ¿Y qué podríamos contrarrestar eso? Bueno, como yo lo mencioné, evitar diuréticos, bajar la sal. Si no, con eso no tiene ya un diagnóstico mejor, bueno, ya acudir al médico. Sí, también. Sí, incluso los cítricos, la vitamina C, son muy antioxidantes. Muy bueno tomarla, tenerlas en cuenta en ese estado. Mucha fruta. Se va de viaje, llevar siempre la botellita de agua para faltar. Y normalmente se van de viaje, van de compras, van a retar. ¿Qué es lo que deberían comer? Primeramente, ¿qué es lo que deberían comer? Sí, preferimos siempre las grasas porque tienen un mejor sabor, pues. Claro, pero de ahí, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a todas esas personas que pidan cuando van a un restaurante? Que sea nada, qué sé yo. Algo asado. Recordarlo. Preferiblemente que las cosas sean hornados a la plancha o asados, y que en la comida que tengamos, ya como una costumbre, siempre una porción de ensalada, siempre. Y que la ensalada sea lo primero que me voy a llevar a la boca, no la hamburguesa, no la carne, no el pollo, sino lo primero que me voy a llevar a mi boca es la ensalada, lo primero, siempre. Así es, lo que tenemos que tener como un régimen. Sí, siempre, siempre será la ensalada. Si no me como el resto, bueno, yo no me lo comí. Pero la ensalada será lo primero. Normalmente a veces uno lo hace lo contrario. Claro. La ensalada es un acompañante y tal vez se lo come mezclando. Pero ojo, que es para las personas que quieren mantenerse y quieren bajar las libritas. Siempre será la ensalada primero. ¿No? Ah, será diferente un niño, un adolescente es diferente. ¿Qué le parece? Si está tomando apuntes, ¿sí? Claro que sí. ¿Tú crees que él está ahí o necesita una bajar? Bueno, habría que hablar con las cosas. ¿Te parece? ¿Te parece? Así está bien. Es que él es un pancito de muy querido. Muy querido. Claro, muy querido. Muy querido. De verdad. Claro que sí. Siéntate. Él es.